Hola, buenas tardes a todo el mundo y gracias en primer lugar por darme la oportunidad de estar hoy aquí hablando de Eurex como un ejemplo de software libre en educación. Eurex es el sistema operativo desarrollado y mantenido por la Consellería de Educación de Valencia para su uso en los centros educativos de la Comunidad Valenciana, pero como proyecto de software libre que es, puede también, por supuesto, perfectamente ser descargado y utilizado libre y gratuitamente por cualquier persona que lo considere interesante. Bien, voy a avanzar para contar. A ver, yo aquí puedo. Ah, sí, ya te voy a dar la presentación. ¿Cómo te va a ser presentador? A ver. Muy bien, perfecto, ahora sí. Estupendo, nada, voy a contar rápidamente un poquito el índice de lo que voy a explicar, una brevísima panorámica histórica. Luego hablaré un poquito sobre los retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día, dada la exigencia del ámbito educativo en el que nos movemos. Y también, por supuesto, hablaré de los valores que aporta Eurex, tanto al ámbito de la educación como también a la comunidad del software libre. Vamos allá, entonces, aquí. Bueno, pues en esta imagen he tratado de ilustrar las diferentes versiones de Eurex que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, desde su lanzamiento oficial en el año 2005, la versión Eurex 5, hasta la última, la Eurex 21. Pues bueno, han pasado ya unos cuantos años y bueno, durante todo este tiempo, evidentemente, el sistema ha ido evolucionando y mejorando para adaptarse tanto a los cambios en la tecnología, como también a los cambios en las necesidades y requerimientos del sistema educativo. Somos una distribución de Ubuntu. Normalmente, bueno, nos montamos sobre versiones de soporte largo, las LTS, y concretamente en el caso de la última versión, la Eurex 21, estamos sobre Ubuntu 20.04. Y a nivel de escritorio, históricamente hemos estado siempre con Genome, y a partir de la Eurex 19, hace un par de años, cambiamos a KDE. Bien, en cualquier caso, me gustaría destacar, yo creo honestamente, el mérito que tiene haber perdurado durante todos estos años en un ámbito, como digo, tan exigente como es los entornos educativos. Vamos a hablar precisamente de ello en la siguiente diapositiva. Yo siempre digo que el aula es lo más parecido a un entorno de tiempo real. Lo pongo entre comillas porque evidentemente no va a ser tan crítico como la consola de una central nuclear o un operador aéreo, pero bueno, sí que es cierto que cuando estás en el aula frente a 20 o 25 angelitos y angelitas, lo que necesitas es un sistema lo más fiable posible, porque si empiezan a fallar las cosas a nivel técnico, seguro que los problemas se van a multiplicar, ¿no? Yo lo sé de primera mano. He trabajado como profesor de informática en secundaria durante 12 años y evidentemente, como cualquiera se puede imaginar, nada tiene que ver el trabajo en el aula con estar tranquilamente en la oficina o en casa programando o redactando un informe. Eso es evidente. Es por ello que es necesario proporcionar herramientas que permitan al docente un cierto control sobre la actividad del alumnado. Ya sabemos que las TIC son maravillosas, pero pueden ser un arma de doble filo y toda ayuda es poca para ayudar a llevar este control. En el caso concreto de Eurex, llevamos la herramienta de control EpopTest, que es una gran ayuda en este sentido. Y no podemos olvidar tampoco la parte del mantenimiento y la administración del equipamiento del aula. Hay que tener en cuenta que, aunque existe un servicio de asistencia informática que va por los centros educativos, no podemos tener a estos técnicos todos los días en nuestra aula. Y al final, el grueso de esta tarea suele recaer sobre los coordinadores TIC, que al final son profesores de informática, que se liberan de ciertas horas para hacer estas tareas, pero que nunca son suficientes.
y por eso resulta esencial proporcionar las herramientas también para llevar a cabo esta labor de la manera más sencilla y eficiente posible. Nosotros proporcionamos todo esto en Eurex dentro de lo que es el marco de nuestro modelo de aula y centro. Es algo a lo que dedicamos mucho esfuerzo. Y luego, bueno, hay que entender también que el ámbito educativo es un entorno de muy amplio espectro. Y con esto me refiero a diferentes aspectos. Para empezar, el hardware que tenemos que soportar es muy variado, desde los equipos de reciente dotación con el hardware más moderno hasta equipos de 10 o incluso más años de antigüedad, están prácticamente obsoletos, hay que darles soporte. Luego, configuraciones particulares de proyectores que han de estar en espejo con la pantalla del profesor, pizarras digitales que suelen dar más de un quebradero de cabeza, etcétera. No se puede imaginar lo complejo que puede llegar a ser. Luego, por supuesto, tenemos que dar soporte a muy diversos niveles educativos. Nada tienen que ver los requerimientos de un ámbito de primaria o secundaria con los de infantil o ciclos formativos, a los que también intentamos llegar. Para solventar esto, ofrecemos en Eurex los denominados sabores que proporcionan aplicaciones extra útiles en estos ámbitos más particulares, como son la infantil y la formación profesional. Y luego, por supuesto, tenemos también una gran diversidad en cuanto a la competencia digital de nuestros usuarios. Tanto los docentes como el alumnado pueden tener habilidades muy diversas, bueno, de tal manera que necesitas proporcionar un sistema lo suficientemente sencillo para que quien va más justito pueda defenderse, pero también has de intentar satisfacer a usuarios más avanzados. Y yo creo que en este aspecto, con el escritorio de KDE, encontramos un equilibrio bastante razonable. Bueno, podría extenderme mucho más, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. En cualquier caso, todo el mundo se hace la idea de que no nos aburrimos en absoluto. Todo esto requiere una gran dedicación y esfuerzo, pero evidentemente todo esto vale la pena y precisamente vamos a continuar hablando de el gran valor que Eurex aporta respecto a otras opciones de software privativo. Podríamos hablar en primer lugar tal vez de la más evidente, el ahorro económico que supone para la administración al no tener que pagar licencias. A cambio, hay que sufragar un equipo técnico que se dedique al mantenimiento y evolución del sistema. En el caso concreto de Eurex son 7 técnicos a tiempo completo y que, bueno, por otra parte hay que decir que evidentemente el gasto es notablemente inferior al equivalente en pago de licencias, con el volumen estimado que tenemos en la Comunidad Valenciana de unos 150.000 equipos, pues multiplica y sale la cuenta. Y por otra parte también estos técnicos pertenecen a una empresa local, con lo cual es dinero que de alguna manera queda en casa y no se va a una gran multinacional. Y entramos dentro del lema del dinero público, código público, por supuesto, ¿no? Luego, algo que considero fundamental, este aspecto, dado que tanto el sistema como las herramientas que vamos a utilizar en el aula pueden después descargarse también para utilizar en casa, libre y gratuitamente, estamos dando las mismas oportunidades a todo el alumnado, independientemente de su nivel socioeconómico, cosa que evidentemente es muy importante. Luego, esta de aquí, que puede parecer un poquito más sutil, pero yo considero también fundamental, ¿a qué me estoy refiriendo con esto de la apertura de mente? Bueno, yo creo que como parte de la formación integral del alumnado es muy importante ayudarles a ver que más allá de esos sistemas a los que habitualmente suelen estar acostumbrados, normalmente de pago, existen alternativas gratuitas que les pueden dar las mismas funcionalidades. Y bueno, por supuesto, no se trata de decirles que esto es lo que tienen que utilizar, sino más bien que puedan ver otras alternativas y luego, desde un conocimiento de causa, poder decidir qué utilizar. Luego, destacar también una gran ventaja que yo creo que nos aporta el disponer de un equipo de desarrollo dedicado,
es la gran capacidad que tenemos para responder y adaptarnos a las necesidades que puedan surgir. Si surge una nueva necesidad, vamos a buscar una herramienta de software libre para cubrirla. Si la encontramos, la vamos a integrar en nuestro sistema, si es necesario con alguna adaptación, y si no existe y lo consideramos oportuno, la vamos a fabricar, ¿no? Lo cual, pues bueno, en principio suele resultar bastante bien. Y por supuesto, el código que se desarrolla desde Eurex queda accesible públicamente para cualquier persona que pueda tener interés en él. Y finalmente destacar también algo nada desdeñable, el equipo de desarrollo de Eurex se encarga de prestar una atención directa tanto a los técnicos de asistencia que van por los centros educativos como directamente a los propios usuarios de Eurex a través de diferentes foros y canales de comunicación para ayudarles a resolver los problemas o dudas o atender las sugerencias que puedan plantear como usuarios de nuestro sistema, lo cual yo creo que es un lujo que de otra manera sería muy difícil poder tener. Y bueno, con esto ya prácticamente termino, pues bueno, como dice la canción, ¿no? Nos sobran los motivos, así que por eso aquí estamos y esperamos poder seguir muchos años más. Lo que creo que ya no nos sobrará es tiempo, porque debo de haber consumido mis 10 minutos. Y para terminar, os mostraré simplemente algunos enlaces de interés que he preparado. Aquí la página oficial de Eurex. Luego aquí podéis encontrar los enlaces para acceder al código de Eurex, tanto en su versión como en GitHub. He puesto también un enlace a la wiki de Eurex, que es una base documental muy interesante, donde se puede encontrar ayuda de cómo utilizar, configurar e instalar tanto nuestro sistema como cualquiera de nuestras herramientas. Por cierto, de esto no he hablado, tanto la wiki de Eurex como todo nuestro sistema y nuestras herramientas están traducidas al castellano y al valenciano. Es un requerimiento que tenemos aquí en la comunidad valenciana y también a algunos otros idiomas, lo cual también creo que es muy interesante. Y bueno, finalmente, un enlace al foro público de Eurex a través del cual se puede obtener, como antes comentaba, enlace directo para pedir asistencia a los técnicos de desarrollo de Eurex que hacen el mejor esfuerzo que pueden para atenderlas. Y bueno, nada más por mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ricardo, por tan excelente presentación. Hay una pregunta en el chat. Ian pregunta qué código desarrolla y mantiene Eurex. Se refiere a que, aparte de que es código específico de mantener la distro, por ejemplo, se han desarrollado aplicaciones específicas para la administración, colegios, etcétera. Sí, un buen ejemplo aquí lo tenemos en lo que antes mencionaba. No es difícil encontrar, por ejemplo, aplicaciones y herramientas didácticas para el trabajo en el aula que podemos prácticamente de manera directa integrar. Pero en esta otra parte que comentaba de lo que es la ayuda en la administración del sistema, desarrollamos nuestras propias herramientas. Un ejemplo, hay una herramienta que se llama Remote Installer que sirve para, desde un servidor, configurar la actualización del sistema o la instalación de una determinada aplicación. De manera que la configuramos una única vez en ese servidor y después los clientes del aula, cuando se conectan, encuentran la orden de hacer esa instalación o actualización y lo harán de manera automática. Con esto se ahorra, como antes decía, un montón de trabajo. Es bien diferente hacerlo de esta forma que no tener que ir instalándola ordenador a ordenador. Herramientas de este estilo podríamos destacar que son, entre muchas otras, las que nos dedicamos a desarrollar. Gracias Ricardo por compartir con nosotros la importancia de tener software libre en la educación.